Hoy, jueves 21 de enero de 2016, es un gran día porque vamos a aprender a predecir el futuro. Para eso hemos hecho un dictado, para aprender a percibir y predecir el futuro, que dice así. Dos personas con las manos a la espalda ocultan seis bolitas. Cada una saca una mano cerrada con bolitas en su interior. ¿Quién acerta? ¿Pueden sacar siete bolitas? 18 alumnos y tres bolitas. Tenemos que hacer 54 bolitas. ¿Cómo se hacen las 54 bolitas? Pues se coge un folio. Se va partiendo por la mitad y por la mitad y por la mitad y salen 16. De esas 16 cogemos 3 partes y con esas 3 hacemos 3 bolitas. La cosa es fácil. Instrucciones del juego. ¿Cómo se juega? Pues es muy fácil. Se cogen las 3 bolitas o las 3 monedas con una mano, se guardan y se llevan a la espalda. Y entonces se van pasando a la otra mano. Pues o nada, o las 3, o una, o 2, y entonces se juega contando con las que tú tienes y las que tiene el compañero. Por ejemplo, si yo tengo 0, no puedo decir van a salir 4, porque mi compañero como mucho va a tener 3, y yo tengo 0. Tengo que decir o 0, o 1, o 2, o 3. Yo creo que es fácil. Vamos a ver un ejemplo real. Vamos a ver ya una prueba real de aprender a predecir el futuro. Cada una de estas manos tiene 3 bolitas. Manos a la espalda. Ahora cogéis las que queráis y las podéis sacar ya. Y empezamos a predecir. 4. 3. Adelante. 4. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta está muy bien. Las dos predicciones estaban muy acertadas, muy ajustadas. Vamos con la segunda. Tú que empiezas, antes ha empezado ella. Ven. 2. Boa, esa es buena. 2. 2. Muy bien, lo dejamos en un empate. Así se aprende a predecir el futuro. Y de paso, pues hacemos estimaciones.